Ya dijimos que la próxima semana el secretario de Educación va a ir a defender el presupuesto para el próximo año en el Congreso, y ayer le tocó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue a la Comisión de Presupuesto para defender los recursos que se utilizará el próximo año. Explicó que se pidió un 19% más de recursos para comprar camionetas, patrulleros, motos, chalecos, pistolas, armamento y tecnología. Defendió el proceso estratégico, dijo, de convertir a la Policía Federal en una policía de investigación. También defendió el plan antinarcotráfico que está llevando el gobierno nacional, especialmente en la ciudad de Rosario. Y en un momento empezó a recibir preguntas de los diputados. Una de esas preguntas apuntó al sistema de inteligencia dentro del servicio penitenciario. Y ahí la ministra se confundió a dos exfuncionarios de la gestión anterior, al secretario de Justicia Mena con el que había sido el ministro Martín Soria, y en un momento se escucha a un diputado, el diputado Moro, gritarle a la ministra una serie de palabras que no se entendieron, y una sí, se entendió, le gritó mercenaria. Y en ese momento la ministra lo paró a Moro y se desató esta situación. Para, nene, para, Moro, para, flaco, para, a mí no me atangas, ¿eh? Conmigo no te la creas, para un poquito, ¿eh? ¿Viste? ¿Quién habla? Callate vos, cara dura. ¿Querés que te cuente la plata de Yabrán que pusiste, que cobraste vos acá? ¿Querés que te cuente la plata que cobraste de Yabrán, Moro? ¿Querés que te cuente? Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Yabrán. Cuidado, cuidadito, cuidado. Bueno, la ministra traía una situación, muchos se acordarán, algunos no, son muy jóvenes, de la década del 90, cuando, por ejemplo, el exministro Domingo Cavallo había sido llamado para dar explicaciones sobre un contrato entre IBM y el Banco Nación, donde también Alfredo Yabrán había sido convocado a dar explicaciones sobre sus contratos con el Estado Nacional, y de hecho en ese momento el que había tenido un protagonismo muy importante en esa situación durante la gestión de Carlos Menem había sido también el entonces diputado Moro, que ayer dijo que le iba a hacer dos denuncias a la ministra Bullrich, una por amenazas, esto de cuidado, y la otra por calumnias e injurias. Ayer también el